Uh, welcome to Asla Podcast. Bienvenidos, man, <laughs> al primer episodio, mi compa Vini, Mucho gusto de estar aquí, man. I'm so happy. Wait, finally we're doing it. I love it. <sighs> you're a little too far from me, but... I know. Man. <laughs> I love it, dude. Last time that we were here, I was so fucking tired, man. We were back to back at work Yeah, and it was too, man. Wait, you. I feel like it's so important to feel rested. Especially when you're doing shit for you. Why? Because you give your 100%. Last time that I was here, I was not giving my 100%. And I know, I felt my body. I was just so exhausted. And, and it's so important to rest. And you can tell, way. I know you, wey. know, you can tell because, I mean, look, look at the difference right now. Way, How you I'm are all... I'm fire, way. I'm yeah, fire yeah. up. Last week, it was... We tried to record and I was just so, <laughs> so tired. But I feel like today's Friday, you know, first yeah, of yeah, the yeah. month. Primero de Octubre. Es tan importante empezar el mes bien, wey. Wey, Primero de Octubre, wey. Wow, como se ha ido el pinche año, bien rapido. Feliz mes, man. Feliz mes. Let's kill it. Let's kill it. Eh, tenemos grandes you know, planes para lo que es Aslo Podcast. ¿Y ¿Qué hey, más that, that que that we were, mes? Hey, that we were lagging it, güey. We. You know, we were lagging it because that we were actually, you know, the whole thing of Aslo Podcast salió cuando durante la pandemia, porque obviamente uh, yo, como muchas personas, también uh, me quedé sin trabajo. Wow. Entonces fue cuando nosotros decidimos salir con este, este proyecto, ¿no? De que ¿Sabes qué, güey? ¿Por qué no hacemos un podcast, güey? ¿Desde cuándo hemos quer nosotros querido hacer algo en el que simplemente, pues, compartimos nuestros puntos de vista de cualquier cosa? Experiencias, güey. Experiencias, exactamente. Chidas. Entonces, güey, nosotros, o sea, esta, <laughs> toda esta cosa, güey, debía haber salido el año pasado, güey, pero por una u otra razón, we were lagging it, but we're doing it now. Güey, y, y lo más curioso es de que, güey, compramos todo el pinche equipo. Y alguien más se nos adelantó que la verdad felicidades a Mover por haber lanzado su podcast. Ya, yeah, ya, yeah, eh, shout so out Mover. Hicimos un trade ahí. Hey, usa mi equipo. Eh, adelante. You know, lo que tengas que hacer. Yeah, it's good. Wey, and I fucking love it. Like, we're a team. We're a fucking you know? team. And el hecho de que Mover haya lanzado su podcast, it just fired. I'd call you right away. Yeah, wey. Like, no, 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 no. Y, y yo te lo dije, wey. You know, like, when I saw you guys doing the podcast, I was like, man, we have to do our podcast. Sí. Know, we have to do ours because, I mean, we are not honoring the name of our podcast, which is do it with a aslo, you know, like y, y siento que estábamos poniendo muchas excusas, güey, porque obviamente we were, trabajo we hay un chingo, yeah. vida la vida personal tengo un chingo, eh, y pues hay muchas cosas que hacer al diario, pero eh, no puedes ni que tu trabajo ni tu vida personal tome identidad de ti, estás de acuerdo conmigo? Yeah, ya yeah, ya claro. Entonces, hay sueños, hay cosas, hay visiones, hay planes que se tienen que hacer y yo creo que Aslo Parkes está en la lista. Sí, 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 claro. Y la verdad que es qué chingón que estemos aquí. Wey, ¿Cuál es I mean. la visión de Aslo Parkes, güey? Güey, pues, uh, bueno, en mi punto de vista, güey, como lo hemos platicado, creo que solamente la, vi la, la visión de Aslo Podcast es pues, dar como una, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, como motivar quizás o... Darle a entender a la gente de que si tú quieres hacer algo, we just do it. Wey, y viene you know? de personas de que obviamente no tenemos una profesión. Yo vengo de escuela de la calle. También. Tú también. Igualmente. Eh, que siento que esa escuela que no se recibe. Wey, lado. es que por ejemplo, wey, tanto tiempo que nosotros estamos planeando. O sea, I think that we it, we. O sea, we didn't execute. No, right away. No, yeah. no, no, no. We were like thinking, like, oh, you know what? We, let's gotta do this first and this and this and that. Pero no, güey, la cosa era, mira, we're gonna, we're gonna be screwing things up regardless, yeah, for Porque, sure. I mean, no tenemos la experiencia, güey. Pero so mira la vibra que está ahorita, güey. Sí, 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 Que quieres y que, fuck, you yeah, fucking wey, gonna do ey, it, güey. Hey, pero, o sea, ya lo, lo estás diciendo, güey. O sea, ¿Desde cuándo queremos hacer a esta madre? Pero güey es la Güey, siento una electricidad por todo mi cuerpo, que yo sé que cuando esto salga... Anda la marihuana, güey. Bueno, la verdad, <laughs> vámonos, cabrón. No, um, siento, <laughs> siento la buena vibra, güey, porque cuando hoy, hoy que salí del trabajo, dije, hoy vamos a lanzar, el, no lanzar, vea, Pero vamos a vamos grabar, a grabar. El, primer, el, el primer episodio de Aslo Parques. Y siento que con ese fuego, mucha gente tiene que emprender sus cosas también, güey. Y, y también, o sea, esperando de que... Pues las cosas salgan bien, ¿no? Porque hemos, o sea, esta no es la primera vez que grabamos, hemos grabado como unas, ¿qué? Cuatro veces haciendo trials. Güey, varias veces, trials, yo trials. creo. Y sí. la Calando cosa... Luces sí, y, sí, y, y la cosa era precisamente por eso, porque pues uh, no tenemos experiencia en, en esto, de podcast ni nada de eso. Y especialmente yo que me encargo de la edición, o sea, tú sabes, wey, he estado sí. viendo videos y cómo hacer las cosas. Y, y sé que la voy a cagar, güey. O sea, sé que la voy a cagar y pues... Ahí vieran al compa Vini cambiando pinches dedillos <laughs> para todos lados para cuando me toca la cámara a mí y cuando le toca este. la cámara a él. Oh, sí, güey, ¿verdad? Oh, pues tú has visto. Y, y eso es algo... No mames, güey, te cansas esa madre, güey. Neta, güey. <laughs> los pinches dedos así como gallinas acá. Hey, no, pero, ¿sabes qué, güey? El eh, acuerdo que tuvimos de, y lo hablamos antes de empezar el podcast, de no tener un switcher que te acomode las cámaras para poder aprender de yeah. scratch. Claro. O sea, Aparte de que está caro esa madre. Ah, sí, güey, o sea, no mames, o sea, me cuesta una noche afuera. Este, o sea, no es tanto porque para aprender, es que esa madre está caro. Está carita, güey. Todas... Está carita. Entonces, estamos improvisando con lo que podemos. No, Como dice mi compa Brian, no vamos a poner comer sopa con camarón. <laughs> El camaroncito, dice. De la eh, maruchan. De wey. la maruchan. Eh, pero la verdad que sí, regresando... Let me take a few steps back. Yeah, yeah. Regresando a escuela a la calle, güey. O sea, ¿cuántas cosas no hemos aprendido afuera? Güey, ¿cuántos trabajos no he tenido? Un chingo, güey. Yo los he contado al menos unos 27 trabajos. Damn. 27 oficios, güey. Güey, desde vendiendo fucking teléfonos en la calle. Pero mira, güey, la neta que no me da vergüenza decirlo, ¿sabes por qué? No, pues para nada, güey. O sea. Porque el relacionarte con la gente en la calle afuera, güey, te prepara para cosas chidas, güey. O sea, al no tener miedo a, a conversar con alguien de lo que sea. Simón de una persona rica hasta un pinche wey, Pues wey. te acuerdas güey cuando cuando de las veces que yo te fui a ayudar allá en el farmers market cuando llegó esta 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 muchacha güey she was uh, some asian girl remember and oh. the, and the she was talking to us we were like talking to her and and you thought and you thought that uh, that she was my friend not that she was your friend porque you know like because she was like so friendly way she was blah, blah 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 and we were like on it it's positive. so important to connect with Ricky. people way yeah I remember her yeah Ricky Ricky and yeah. I still follow her in oh Instagram. yeah you do yeah de vez en cuando nos manda saludos oh cool y es tan importante güey, conectar con la gente to yeah, network way especialmente aquí en la ciudad de Los Ángeles oh yeah you have to network connect sí porque es, o sea es una ciudad multicultural para empezar huevo. entonces o sea no te puedes cerrar güey. tienes que estar really open minded güey, you know sí sí la tienes verdad tienes que estar open minded para um, poder integrar culturas nuevas, nuevos idiomas o lo que sea, you ¿no? Know? Ah, y es muy importante, güey, o sea, no, no, puedes, no puedes estar cerrado, güey, ¿no? De que no, no, solamente cierta cultura, no me voy a juntar como con los mexicanos o latinos, ¿no? O sea, fuck it, sí, ¿no? Wey, sí, Ábrete diversify. ¿Tienes, tienes, exacto, tienes que de, de, diversificarte, güey. Así es, así es, man. Y, y sí, es muy chido todo lo que tenemos para ASO parques ya más adelante. Obviamente vamos a estar compartiendo para dónde va todo esto, pero sí queremos hacer un intro, presentarnos. Sí, 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 o sea... Um, <coughs> Agregar una imagen, claro, no de, del podcast y todo. Más o menos tenemos la idea, pero pues aún tenemos que, um, pues no planearlo tanto porque ya, o sea, de planear no mames, ya, 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 ya vimos enough. lo que causa planear tanto, güey. O sea, tienes que ejecutar, güey. Pasó el Día Nacional del Podcast y lanzamos un teaser, güey. Yeah. We. Hey, you know what? Like that teaser, como que sí, like it kind of like forces you, you know, like to do it porque yo estaba like oh shit now people are to see it. I mean fuck it, like now we, people are to be expecting it you know yeah. or maybe not expecting it but you know they're gonna they're gonna know what we're doing yeah. and what we're trying to do y como que si no lo dejamos como si no lo soltamos they're gonna be like hey what, hell, what happened pero mira we, sabes que yo agarré muchos mixed reviews obviamente eh, obviamente comentarios donde way fuck let's do it yeah, you yeah, know? Yeah. Yeah y obviamente muchos comentarios donde uh, What are you gonna talk about? Yeah. And I love that way. It Wait. fires me. Wey, a mí también me preguntaron lo mismo. And I was just like, oh, we're gonna be talking just like some random shit, honestly. Random shit, wey, pero es basado en experiencias reales claro. que mucha gente le pasa y wey, I know a eh, lot of people que are que gonna identify themselves. Es que, with que us. hay, hay muchas cosas de qué hablar, wey. La verdad, o sea. Eventos, acontecimientos pasan todos los días, güey. Entonces mucha gente que también eh, está empezando como nosotros y no sabe por dónde. Ya. Yeah. Aquí, la verdad que vamos a compartir todo lo que nosotros hemos pasado, el equipo que estamos usando porque es. Claro. Mucha gente se salva de compartir lo bueno que le está pasando en su vida. Uh -huh. No sé por qué se reservan, ¿verdad? Pero ay, cada quien... Cada con, quien tiene su, claro, claro. su punto de vista, ¿no? Exacto. Pero sí, definitivamente seremos un libro abierto en compartir todo lo que tenemos Simón. para o sea, parques. Y más para adelante, ¿no? Si la gente llega a preguntar, oh, ¿qué equipo usan, güey? O sea, pues, con gusto. O sea, no, nada más o sea, ponemos todo como está ahora y vamos enfocando equipo por equipo lo que tenemos, que obviamente todo lo que compramos nosotros es usado. Y que props para mi compa Vini, porque él es el que hace la mayoría del research, yeah. este, él se encarga de buscar lo que vamos a usar para, para lo que es Aslo Parques, y la verdad que el equipo que tenemos ahorita, el setup que tenemos ahorita es gracias a él. Y a mí la verdad no me gusta leer mucho, pero pues tengo a que mi, también mi, hacer mi trabajo. Wey. Eh, güey, ¿qué pedo con mi pinche libro, güey? Me dice, lee 10 páginas al, al día. día para que se te haga más fácil. A pero, güey, fuck Yo sabes que me gusta mucho escuchar podcasts y muchos audiolibros, güey. Well, you know, yo no puedo escuchar audiolibros, yo me duermo, güey. That's so crazy, right? Pero pues así me funciona a mí. O a mí, eh, como le funciona a cada quien, güey. Sí, sí. Pero, por ejemplo, bueno, porque tampoco yo no soy tanto como un I'm not a, Good reader, way. I'm not like, oh, I read a lot. No, 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 no. Pero, way empezaste I mean, a leer, wey. Well, yeah, because I wanted to make it a habit. ¿Cómo empezaste a... a ¿Cómo despertaste esa madre de leer? Porque, ¿sabes? I mean, well, because I wanted to, you know, uh, improve, first of all. I wanted to improve my English. And uh, I wanted to learn new words and stuff like that. And, you know, what a better place than a book, right? That's awesome. So, but when I was reading, <laughs> I was just, like, fucking reading and not paying attention to what... What I was reading, we. I was just like, uh, Yo creo que uh, 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 eso bueno, a mí me pasa mucho, no asimilo lo que estoy leyendo. Ya, yeah, exactamente. O sea, eso es lo que te iba a decir, güey. O sea, estoy leyendo, pero no, no estoy comprendiendo, güey. No más leer por leer, uh, palabra por palabra, pero no estoy comprendiendo, güey. Y ya después, como que de repente regreso y digo, ah, chingo, ¿de qué estaba leyendo? ¿De qué trata esta frase? Yeah. Si so no, so I go back. Pero te digo, entonces, como yo no sabía. La cantidad más o menos de cuánto leer, güey. So yo dije, fuck, I'm just gonna read 10 pages a day. Y si te pones a pensar, güey, o sea, uh, un libro aproximadamente tiene que como unas 200, 300 páginas aproximadamente. Uh -huh. so entonces te pones a leer 10 páginas al día, son 300 páginas. Es, es, es un libro. Al mes, di, uh, pues es un libro al mes, al año son 12, güey. Wow. You know? Y te es digo. Es un chingo. Es un chingo, güey. ¿12 libros? Sí. ¿Me entiendes? Hay que, obviamente hay gente que lee más. Wey, ¿no? Y la verdad que el leer te abre el panorama a muchas cosas. Eso interactúas con otra, otro nivel de personas también. Sí. Y te abre el vocabulario, wey. Tu vocabulario se hace tan extenso que es tan importante salir de las palabras diarias. Uh -huh. ¿Me entiendes? Eh, pero oyes, regresando a los mixed reviews que agarramos. Güey, ¿te das cuenta que es tan importante tener un buen círculo? Sí de amigos, de gente que te empuje. Ay, güey. Allá anda el kiwi. Saludos Chic al kiwi. kiwi. Kiwi es mi gato que ya tengo como que por un año y medio, por ahí va. Chic y kiwi. la verdad que ah, sácate, es, ese es otro tema. Sácate, kiwi. Déjalo en paz, güey. <laughs> Oye, eh, pero sí, regresando a, a eso que estamos hablando de, de tu círculo, es tan importante tener un círculo que te motive y que te empuje a ser mejor, la mejor versión de ti. Uh -huh. Y la verdad que no cuestione lo que estás haciendo, sino que siempre te desee lo mejor. Claro. Y fíjate, oh. yo también recibí, pues, varios mensajes y todos fueron así, pues, positivos, güey, de que, güey, pues, qué bien, échale ganas. Obviamente, you. hubo, uh, así, pers personas que si sí te preguntan, como, oh, ¿de qué van a hablar o okay? qué, you know? Güey, un chingo esos sí, mensajes. Sí, 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 o sea, pero, obviamente, pues, es la curiosidad, güey, de, de decirnos no, like, oh, like, what the podcast is gonna be about, you know? Yeah. A ver, dame un segundo. Ah, fuck. Okay, never mind. Okay, so tuvimos unas technical difficulties ahí. Okay, That's f that's fine. That's fine. Okay guys, so Oh, anyways, woo! like we were like we were saying we're new. You know, we are new. We I are didn't press record guys on my camera. I was pressing uh photography. I was pressing on the on the picture. Hey, tha no, that's good. Wey. Hey, hey. Hey, you know, some alguien me compartió de de un podcast muy muy chido les mando saludos a Salud Podcast. Me compartieron que le hicieron una entrevista a alguien bien chingón afuera y uh -huh. no le prestaron. They, they didn't press record. Well, it happens, wey. wey it happens it to the best one. Back to the whole conversation that we were having, you know. Uh, pues sí, o sea, tener un círculo cercano, o sea, que te motive y todo, o sea, está chingón, wey. Y como te lo dije otra vez, wey, uh, pues sí recibí mensajes como preguntando, hey, ¿de qué va a tratar el podcast y así? O obviamente pues o a sea, gente con la curiosidad, ¿no? De saber de claro. qué estamos tratando. Güey, y ser curioso está bien. Sí. Pero yo siempre lo he dicho que lo que salga de tu boca tiene que ser palabras pro que bueno. Que... Sí, puede ser, cu uh, ser curioso, puede que sí sea bueno hasta cierto punto, porque pues hay cosas como quizás está un poco más privadas, güey. Entonces como que tampoco no vas a ser curioso en decirle a alguien, uy, oh, ¿de qué se murió tu mamá? We? ¿Me entiendes? Sí, ah, sí, no me ¿Me entiendes? <laughs> sí, ¿Qué tipo de cáncer tienes? Sí, güey, no, ¿verdad? es como, como cosas de que, güey, o sea, ¿qué te importa, güey? Sí. Pero, <laughs> pero sí, güey, yo, yo siento que... Y esto va para todo, o sea, que lo que salga de tu boca sea cosas productivas, uh -huh. que edifiquen a alguien, ¿sí me entiendes? Sí, güey, porque si no vas a aportar nada bueno, mejor quédate callado. Wey. La neta, y la neta que, güey, me ha costado también eh, cortar amistades, eh, salirme de ese círculo donde pues no, sí, wey, no me hacen crecer, no, y, o sea, tú sigue con lo tuyo, yo sigo con lo mío. Acércate, güey, al mi micrófono, güey Y déjame hacer mi vida, ¿no? Huevo. Entonces, repito eso O sea, me no, no, he apartado de no. círculos sí, güey no, Me he círculos, Sí, wey. Estamos hablando de círculos y cuadros, ¿no? <risa> <risa> hey, pero, no, sí, güey Es Qué tan pendeja, importante yeah. <laughs> Sorry, güey I'm just so fired yeah, No, that's good, güey That's good, Hey. No way, como el pinche domingo pasado me estaba yeah. Sorry, sorry. Pero sí, I was so exhausted. But anyways, going back to your circle of friends, it's so important to have like people that push you to be the best version of yourself. Yeah, honestly, way. Of course. And I love it. And I yeah. love it and I have that with you and that's why I feel that we had the same vision for Aslo Podcast, And it's just fuck it pushes me to be the best of me too every day claro, every claro. day every day to give the best of us but anyways aslo podcast way i feel like this whole clip is going to be about aslo podcast and to share with others what's yet to come oh yeah 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 i mean pues o sea tenemos como ya lo mencionamos hace rato o sea la visión que tenemos es pues grande o sea queremos no solamente estar nosotros dos sino más adelante Poder invitar a personas que compartan con nosotros sus experiencias, historias, uh, cosas que les han pasado, ¿no? Y pues, obviamente, tener diferentes puntos de vista, güey. Claro. ¿No? Eh, en este momento, pues, apenas estamos empezando, entonces no es como que quizás alguien va a decir, eh, estos güeyes quiénes son, güey? Chingado, para que me entiendas. Claro. So, uh, pero sí tenemos esa, esa visión también de. Tener invitados a uh, nos comprar unos dos micrófonos más Simón. y también dos headphones más. Hey, y esa es invitación abierta. O claro. sea, si tienes una historia que tú quisieras compartir y que quieres una plataforma, hazlo parker No, no, no. Y sabes qué, güey. Y esa es una muy buena idea. O sea, que la gente sepa que cualquier persona que quisiera venir con nosotros, que nos contacte, güey. Hey, ¿Sabes qué? You know what? Hey, I would like to go there and uh, I don't know. Um, I have a maybe like a. I'm la launching my business. I have this product, whatever, you know, blah, blah, blah. We, like, you know, we're open. That's awesome, You know? And I love that. Yeah. I love that porque es una comunidad en donde vas a ofrecer tus servicios y we go back to networking, man. Yeah. Networking. Siento que las plataformas digitales ahora, por ejemplo, como Instagram, es tan poderosa, güey, que a veces puedes lanzar un video y le llega a miles de personas. Sí, güey. Y créemelo, güey. Créemelo que es tan... Poderoso lo que uno puede, no sé, atraer. Con pero, los... y es bueno diversificarte, güey. O sea, yo pienso que deberíamos también uh, abrir otras redes sociales, güey. Claro. O sea, ahorita también lo que está trending es uh, TikTok. Que yo no tengo, güey. ¿Tú tienes? Tengo un TikTok, güey, pero la verdad que nomás lo uso para consumir contenido. Uh -huh. mm, yo no he tengo. He lanzado wey. como un video nomás para ver qué pedo. Simón. Pero, güey. Y, y, pero pero bueno co, o sea lanzaste un video pero qué tal la reacción o güey sea, chida güey o, o sea, o sea hay la gente güey like, 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 tus like. hashtags y con tus hashtags güey te te diversificas verdad usas uh -huh. esa palabra para un chingo de lados creas un tráfico inmenso o sea es increíble lo que puede uno hacer con las redes sociales fíjate uh, sorry que te interrumpa güey um, Sí güey, no. discúlpate porque S si no después sí, van a decir Sorry güey, Sorry güey, van a decir el vino cómo corta Neta, güey. Phoenix cómo corta, güey <laughs> ya estamos preparados para el pinche güey. Hey, pero en uh, en algún otro podcast o no me acuerdo con una influencer estaba diciendo de que si eres nuevo y quieres obviamente pues como uh, darte a conocer más rápido en este momento TikTok es la plataforma que te va a... A, a dar likes que te va a dar, darte a conocer. Pero sabes qué? Güey? es tan importante capturar a la persona o al seguidor en esos 15 segundos. simón La gente tiene, uh, uh, ¿qué dicen? Uh, short attention of spam, ¿Así? Uh -huh. algo así. Creo? Ok. Eh, nomás tienes 15 segundos para capturar la atención sí, sí. de esa persona. Ajá, porque si no se te va a ir como que, oh, ok, she's gonna güey, scroll, scroll es over. Sí, sí, todo Keep es tan scrolling. rápido, todo es tan rápido hoy. Fucking everything's drive through way. Yeah. Why? Because people want to go fast. We live in the city of LA. And oh, yeah, man. Forget about people it. People have <coughs> no patience way. People have I have no, no patience. Wait. <laughs> you, you know me way. You know me. I fucking hate traffic way so much. And they make a joke. We're in LA. It's 45 minutes, an hour to get to LA right now. Yeah. And we're in the city of what? Like Downey, yeah. right? Yep. Example. An hour to get to LA. Wait, but eso, like. Cuando salió, la <laughs> cuando empezó todo el outbreak de, de la pandemia, uh, quizás se va a escuchar medio mamungo, pero I kinda like it at first. ¿La 15 minutos. Yeah, <laughs> wey! wey. Wey, no me gusta. Wait, it was scary. 15 minutes, wey. It was scary porque estaba solo yeah, esa madre. It, it was sad, wey. I mean, still sad. Yeah. Yo siento que no se ha ocupado al máximo, ¿ha? Huh? Like todavía como antes. And then I, I, no, I think so. Eh. You think? Uh, way, it's fucking crowded again. I know, Way. Eh? It's super crowded. A lot of people, though, it's so crazy. During the pandemic, I feel like a lot of people bought cars. way. I don't know why. They bought a lot of fucking cars. Because wait. they were getting the help, the stimulus help. I mean, that's why, I mean, right now. Emotional, emotional, um, you Emo emotional uh, purchases. <laughs> a lot of emotional purchases. <laughs> hey, it's just that a lot of people, man, you know, those that were getting the minimum wage, yep. they were getting more money. a huevo. Back to work. Y para la gente que no sabe, nosotros, por ejemplo, vivimos en la ciudad de Los Ángeles. Mm -hmm. Para los angelinos y para los residentes de California, hay mucha ayuda, güey. Hubo yeah. mucha ayuda económica. Mm -hmm. Yo fui beneficiaria de esa ayuda Terminó? económica y, y la verdad que <coughs> se vio más dinero que con trabajar, pero la neta güey, que yo no podía quedarme nomás en la casa. No, güey. Yo, yo por eso cuando tú estás trabajando... Y, y, Wait, I'll go with you, we. Yeah. We, let me go with you, Because I was bored. I know. We. You know, that's the reason why I started skating too, güey. <laughs> güey, y, y yo creo que de eso salieron muchas cosas. Aslo Parcas, it's a baby from COVID. Yep. yep. It is. Why? 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 Because we we didn't know what to do. We were bored. We were like, you know what? Hey, you know what? You, li you like to talk. I like to talk. Let's do I something, you know? Side note, he pulled me to skate too, but I shit like twice. Twice. I fell on my butt twice. Yeah, but uh, are you considering quitting? No way. I'm not. I mean, because I spent a lot of money on that shit already. E so eventually, you know, like, are you planning on, go on coming back? Hell yeah, wait. You know you what? You should wait. Wait. I see you. I feel like skate represents such a freedom, Way. And it I mean, does, you can wait. tell me all about it. It does, Way. It does. I he mean, You got into skating so I bad. I got into skating. Fuck yeah, man. Wait. I you love went it. deep. You I bought love it. professional skates, Way. Yeah. Wait, tell me fucking all about it. Urban skates, yeah. Well, <coughs> um, pues todo empezó, <laughs> pues sí, o sea, todo empezó cuando uh, en COVID. Entonces yo compré mis primer pares de patines en a finales de mayo, güey, creo, mayo como a principios de junio. Uh, y entonces la razón por la cual los compré fue porque, pues, una Siempre me ha gustado patinar. O sea, no había patinado yo, güey. Solamente había patinado una vez cuando era niño, güey. O sea, te estoy hablando de hace como más de 20 años, güey. Entonces, uh, nosotros con mi abuela, la mamá de mi mamá, siempre hemos sido muy unidos, güey. Entonces, nos, todos los primos y todos siempre hemos sido muy unidos. Y una prima, su papá le había mandado a ella, uh, a, a dos primas mías, que son hermanas, les había mandado patines a ellas, güey. Entonces... Uh, pues entre todos los primos ahí, güey, patinamos con esos patines, güey, nos los prestábamos, tu, uh, tomábamos turnos para patinar, pero eso fue la única vez, güey, cuando yo patiné, güey. Wow. O sea, más nunca volví a patinar, pero... Siempre miraba yo videos y cosas así de gente patinando y a mí me gustaba, güey. Y bueno, y de hecho yo ya había patinado en hielo, que por cierto tengo una cicatriz que me hice aquí because I ate shit, too. Bad. He ate shit, really you know? bad. And they fucking putting stitches on right here on my chin. Wait, that's another story to tell, huh? Yeah, pero yeah. esa yeah. será It's otra historia, güey, Simón, güey. <laughs> pero bueno, volviendo a la lo de los patines, güey, entonces. Uh, Los I primero, mean, a mí me descansaron, güey. Yo perdí mi trabajo a finales de abril. So entonces estuve dos meses, güey, encerrado de no hacer nada. Entonces dije, güey, fuck, I'm just going to buy some skates and start skating. That's awesome, güey. You know? Y pues sí, so I did my research. You know me, I always do my research and everything. I was doing my research on how to skate, what's the proper way to stand, and, you know, like the, um, the balance and everything. And so I did my research, right? So I was doing it. y little by little way I was just like uh, letting myself go feeling more confident porque ya yeah, las primeras veces güey sí güey me sentía como Bambi güey when he's like sí, <laughs> we're we're trying we're trying when Bambi, you know like trying to walk and stuff yeah. I was like oh crap you know y y se me quedaban viendo me acuerdo que la primera vez que fui güey al parque pues estaban unos unos vatos ahí güey y yo con mis patines güey así güey y se me quedaban viendo como diciendo este güey no sabe patinar se va a dar un o algo así güey but luckily I didn't y, güey, y solamente. Güey, no te has caído así, cabrón, ¿verdad? No, no, no. Solamente me caí una vez, güey, y que fue con un compa, güey, uh, que fuimos a, a patinar a Long Beach. Pero mi compa, pues sí sabe patinar, güey. Ese güey sabe chingón. Wow. Porque él desde, desde niño, pues, ha patinado y me platicaba que él iba a las rampas y toda esa madre. Saludos al compa Diego. Saludos, shout out a tu Diego. A huevo, sí. <laughs> este. Uh, y entonces, güey. Él hizo algo, güey, que, you know, like he did something, like uh, like a turn, and I wanted to do the same because I thought I could do it. And as soon as, soon as I was doing the thing, güey, he told me no. And bang, güey, I fucking fell on my ass, güey. Pero, güey, yo te voy a decir algo. Yo creo que ahí es tan importante estar te, o tener una buena condición física en tu cuerpo porque yo siento que, yo, por ejemplo, que tengo sobrepeso, mm -hmm. siento que comes mierda más fácil, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues es que güey, es y aparte no, no tengo buen wey. balance. Sí. No, güey, es que güey, o sea, no tiene nada que ver con la condición, porque para empezar, güey, o sea, si tú estás vas a empezar, no vas a andar en chinga, güey. ¿Me entiendes? O sea, tiene que ver más en la condición si vas a andar como largas distancias, así como a mí me gusta darle a mí. ¿Me entiendes? Que por Quizás cierto, este güey le da duro, se va a las playas de Santa Mónica y a Long Beach, güey, a otros lugares y fuck ah, yeah, güey. Qué it. belleza, güey. Este video it. que sacaste es con la música de yeah, fondo, güey, yeah. qué chulada, la neta. Tú chingón, ¿no? Güey, neta hey, que wey, and, and that was my first video that I ever do like fucking reels and I was like, oh shit, I'm just gonna Eso es promocionando uh, <laughs> ¿qué cámara es? 360, ¿qué? La ¿Qué hice? Abue abue wey, Si vas a poner <coughs> contenido. Okay bueno uh, la cámara es la Insta 360 güey, güey. One X2 for anyone that wants to get it I really really recommend it. Si estás haciendo heavy sports, wey oh, neta, yeah. qué It's chido man. Badass. Camera, Parece güey. que esa madre te anda siguiendo. It looks eh. like a drone. Yeah wey es increíble. Mm -hmm. So Insta 360. Ajá uh -huh, well, uh, sí esa es la marca Insta 360. Wow, That's man. the brand. Que por cierto la neta Lo compras as an offer up. I bought, eh, wait, I bought everything in offer up. Wait, tantas I, 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 always, right? I always buy anything in an offer up used, but they're good. Eh, sí. And you know, and sabes que, que um, reciente también fui con mi barber to get a haircut. Simon. Que por Entonces cierto, hey, shout out to all the barbers, man. Oh, yeah. Shout, shout out, out to, to, to my to barber, oh yeah. Ivan from Taper Fade. Hey, shout out to Liz. Wow. <laughs> Wait, esa es otra conversación. I just got a haircut right yeah. now. Wait, it makes me feel so fresh. way. Yeah, we. Happy Friday to everyone Hell that yeah, got a fucking we. haircut. Fuck yeah. I feel like uh, grooming is so important, especially on a Friday. I mean, honestly, that's another talk. Yeah. But I feel like we live sí, for we. Friday sometimes. And I feel like that's wrong. But, anyways, getting a haircut on a Friday night fucking feels. Oh, yeah, wait Fucking crisp. Come dicen? saying yeah, crispy yeah. cuts. We. Yeah, yeah, yeah. I love this. So, shout out to my barber, Ivan, from yeah. Taper Fade. So, man. entonces, güey, como te digo, uh, volviendo a lo de mi barber. Ese era un comercial. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Volviendo a lo de mi barber, entonces, uh, pues, le dije yo a ella, porque uh, a yo, su compañero, él estaba, estaba hablando con otra persona de que creo que había comprado cosas en OfferUp, y que creo que dice, no, pero es que en OfferUp ya te venden todo as new. You know, like new. I mean, they don't, they don't give you like like a discount or you know like they don't give you a low price they sell it to you as new you le dije a, a, a al, al, al guy you know like you know what le dije an offer up? yeah i mean they, s they do sell you things as new because they are brand new but you can find used stuff too y le digo, and i'm telling you because all the bu all the things that i buy right there they're used especially the electronic stuff wait like todo lo que tenemos aquí, like the cameras Everything is used, way. Well, I mean, except for the mics, you know, and, he and the headphones. Those, those were brand new. Way, que historia, verdad? Que tenemos que por yeah, ejemplo con el Roadcaster, way. Eh, way, el Roadcaster is new, way. Brand new, way. This one is brand new. It wasn't used. Pero mira, yo siento que uno cuando va a comprar de Offra, gracias tomas por contarme la historia, way. Ah, sorry, way, sorry. Wey. <laughs> wey, I didn't mean to interrupt. <laughs> but wait <wey>, it's so <laughs> important, way. De que, por yeah, ejemplo, es, tomas grandes <laughs> riesgos cuando compras yeah. un OfferUp. No, no, y tengo una historia de eso, güey. Pero crazy, la vamos a dejar para wey, otra, güey. Yeah, you know? yeah, pero, güey, sí, es increíble, la verdad, lo que hace OfferUp. La, uh, la gente va a decir, chingada, madre, yo quiero escuchar esa historia, güey, ¿no? No, sí, la neta. Pero la neta que hay muchas claves como para comprar en OfferUp. Yo he comprado cosas de hace dos años en OfferUp y la verdad que puedes tomar ventaja de esas cosas. Son yeah. clave, hey yeah, yeah. You had a poster for two years. Let me give you this much. Yeah. I know you said this much, but can I offer you yeah, this? Yeah. Hey, let's hey, go. Hey, I mean, por eso se llama offer up. Yeah, to make an offer, you know. There you go. So, entonces, wait. O sea, entonces, pues, yo le digo, güey, eh, no, que yo he comprado muchas cosas en offer up y me ha salido buenas. Simón. Y le comenté de la de la cámara del Insta three sixty. Y le Simone. dije y todo. Y le, as, a, as a matter of fact, I told her, you know what? I, I always record. I like to record myself whenever I go skating. She said, Oh, you like? You are into skating? I'm like, Yeah. I mean, I love it. Y me dice ella, oh, I would like to learn how to do that too, but I'm afraid, blah, blah, blah. Y, y lo primero que le digo es, you know what, no, don't be afraid. I mean, obviously, there's, the, uh, there's a high risk that you're going to fall. Yeah. Digo, pero no por eso, o sea, significa de que you have to stop doing it, no? I mean, otherwise, you're not going to learn. E le enseñé mi video, she loved my video way. Wait, it's awesome way. She loved my video. She was like, Wow, it looks fucking cool. Blah, blah, I blah. feel like you definitely step it up with the camera way. With that purchase. Way. And that's all investment, right? Mm -hmm. You know? Yeah. And it pushes you to do more and I have more way. I have more clips way, but I just haven't had the time to edit. No, way that video was fucking amazing. It was yeah. perfect. When I saw it, I was like, what the hell? And then, when you show me the insights, yeah, you're literally yeah. holding the, the, the camera yeah, with you. Yeah, it has a, an invisible uh, um, invisible effect. That's awesome. Like right. you can see the self stick. Wait, and it's crazy because we invest in all these things and it's just to make it better. Yeah. Our content, you know, our sound, um, yeah. I feel like anything that you do out there, Especially, let's say you're doing a podcast project, right? It's so important that you have the best things out. You need to have a good video. And this is all advice that we have yeah. learned together good video and good audio. Yeah, That's it. People want to see who's behind the mic. Yep. And wait, I love it. I love how you have done your research. And Aslo Pascas is definitely stepping it up. Yeah, yeah, yeah. I love it. Wait, we have to send a shout out. Uh, Hold on, uh, hold, on hold on to, to it? Okay. Yeah, yeah, yeah. I respect that. <laughs> yeah, I respect that. Yo creo como que... Porque si no, como que se va a ver mucho hype. Yeah, yeah, yeah. So we're all so excited. But right. I know, hopefully, you know, like, eventually, like, you know... Uh, que todo marche bien. Si Simón. no, pues, eh, fuck it. We're just gonna keep on trying. Doesn't matter. I love it, wey. I love so it. Entonces, uh, uh, el consejo que, que dijeron era de que make sure that you have a good sound. Always. Mainly, right. you know. Simón. Because, like, people can accept... The, the crappy quality of the of a video ¿Por qué? Porque estás creciendo, yeah. sino. Pero si no tienes una buena calidad de sonido, ahí sí te, la, te van a señalar como que, güey, no mames, o sea. Simón. Sí. Sí, yeah. porque mucha gente anda con sus audífonos entonces pues si tienes mala calidad de sonido sí, sí, sí. pues cómo vas a creer que te escuchen bien sí. verdad güey yeah. like me está corriendo la electricidad <laughs> por mi cuerpo <laughs> la neta en este capítulo la neta en este primer <laughs> capítulo eh, el honor de poder lanzarlo y güey cuando ah ya está fuera wey. Muy emocionada, la verdad. Yeah. So, y más emocionada de poder hacer este proyecto contigo, güey. Oh yeah, so happy, güey. Choca los pies, güey. Eh, choca los pies a la verga. <laughs> eh. yeah. No, sí. este Y sí, eh, gracias a la persona que está detrás del audio. Jameson, we send you a yeah, shout out Jameson for you. Right yeah, dude. There. She's getting the behind the scenes clips. And we loved it, man. Um, wait Oslo Podcast... Le, le esperan cosas buenas. And I can't wait, man, to share. Yeah. El, está. Güey, I'm just... Es el bautizo, a la I, I'm excited, güey. <laughs> sí, like like bendita. the funny thing is that, I mean, cuando empezamos, era como que, güey, what are we going to be talking about? Pero, I mean... I've been thinking about all this all week, güey. And I was like, fuck, how can we make Oslo Podcast... Be aslo podcast. Yeah, and it's literally. I was talking to James, and she's like, "Dude, you have so many stories to share." Yeah, it's the way you expose them, you know. And I feel like so many people are but going I to identify. Yeah, yeah. Pero lo único que I think that we need to be careful, porque, o sea, no podemos compartir todo en un solo. Y esa know, es otra cosa. ese es otro uh, tip que le damos a cualquier persona que está empezando yeah. con su podcast que tenga un programa, no script. porque yeah. todo tiene que fluir yep. todo lo que se está hablando ahorita en este momento la verdad que no hablo con Vicente no hablamos a veces por días sí o no yeah. y, y uh, by the way that's my name yeah. Vicente. Vicente but they call me Vinny Vinny <laughs> eh, sorry güey a veces se me sale no it's good Nancy Ay, yeah. don't <laughs> fucking burn me like that wey <laughs> fucking uh, clap for oh, me I love it I love it hey by the way aplausos uh, wh wh which one was it It's right uh, there, with uh, The yellow. Hey! <laughs> <laughs> there you go, güey. Vete la chingada, <laughs> Whatever. You guys didn't hear that. Yeah. What was that? What? what, what? what? what that? Oh, no. Princess. Vete la chingada, <laughs> <laughs> Soy mujer. <laughs> anyway, este... ¿Dónde estábamos? En, um. Yeah, Aslo Parcas. Yeah. yeah. Um, yo, yo me quedo como que. Um. No, güey. Eh, pues yo sí quiero dar un, un poquito de presentación de nosotros dos. Claro. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Bueno, uh, pues yo soy de Nayarit, de Tutspa Nayarit, en México. Puro corita, la verdad. Puro verga. cora, güey. Huevos. <laughs> que, no, que no me gusta el, el ceviche crudo, güey. Ni modo. Güey, uh, it's you know. so crazy. <laughs> Al Vinny le decimos Vinny el picky. Porque, güey. Yeah. You're so fucking picky, güey. No, güey. And you know what? I love it, güey. I love it because... Güey, güey, pues es que no soy conformista, güey. Exacto. O sea, esa es la palabra de un piqui, ¿no? Como, o... Oh, güey, oh. no te vas a conformar. Güey, este vato no le gusta como... O oh, no, no, o okay. que será como una persona oh, exigente, ¿no? Sí, a, like, y eso like es bueno. Someone, yeah, yeah, porque so siempre que, vamos a tener lo mejor en todo. Si se yeah. fijan, desde el equipo que usamos en Asla parkas hasta las cosas que comemos. Ya, yeah, por eso fue que nosotros hicimos el research. O sea, no queríamos ir con lo más baratito. Tampoco Simon. obviamente con lo más caro, porque pues nuestro por presupuesto estaba pues algo limitado, porque pues, no estábamos trabajando. Simón. Y pero sí, o sea, volviendo a lo del tema de, de ser exigente, güey, o sea, pues sí, o sea, yo pienso que, que si a ti no te gusta algo, güey, pues simplemente no te tiene por qué gustar y ya. Así ¿no? es, y yo creo que mucha gente se reserva a, a pues a veces a guardarse los comentarios o decir, hey, no me gusta esto. ¿Por qué? Porque por lo que va a decir la más gente. ya yeah. Y yo creo que como, por ejemplo, amigos los dos, yo creo que nos aceptamos como somos por lo mismo. Porque yo aprecio que él sea exigente y él me va a hacer cosas, a ver cosas que a veces yo no voy a mirar y viceversa. Simón. Güey, and I fucking Simón. love it, güey. Güey, ya tenemos sillas a la verga. Ah, huevo. Ah, huevo. Y y vamos a grabar parados. <laughs> la neta, güey, vamos a grabar. Me estaba incómodo, la pinche espalda toda chueca y sí, gruesa. Wey, no. No and, mames. yeah, we have chairs now, so. Güey, it's so crazy, That's right? Good, The little things. Yeah. The little things make a huge difference. Oh, right? ya, yeah, güey. We. we literally saw the chairs and they were like black, Digo, Todo es estético, ¿verdad? So, todo va conforme al lugar, así que Estético, pero fuck, que se mira bien chingón, güey. Güey, neta que el setup que has puesto y cómo se mira el lugar donde estamos grabando. Wey, I love this, qué pinche estudio, güey, la neta. I love this. Yep. No, sí. Yo creo que el ambiente en donde estés es tan importante, güey. Y este año que pasó, pues que estamos todavía en COVID. Pues, Acércatele pues, no. al micrófono. Güey, oh, me llama la atención acá agarrando. No pinche... Me lo voy a colgar como <laughs> pinchereta, a la vez Ey, no, pero el, el, el estudio donde estamos grabando es tan importante que se encuentre al 100, porque <laughs> yeah. son vibras, son vibras. Entonces, sí, claro. tiene que estar al chingazo para que nosotros también estemos al chingazo y las cosas que compartamos sean chidas. Sí, 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 sí. claro. Entonces, a lo que estaba compartiendo, eh, el estudio donde estamos yo me encargué pues de decorarlo y pues ahí Jameson wey, la, wey. felicidades güey, neta you, man. que les quedó bien chingón güey you know shout out to both of you you know you girls rock güey la neta like thank you man y, y es que pasamos tanto tiempo aquí haciendo cosas creativas que es tan chido poder venir güey y el hecho de cuando entras huele tan rico las yeah. luces poco a poco güey y empezamos cambiando las paredes yeah. y güey o sea tirando cosas que no necesitas wey. Eso es muy importante, güey. Y fíjate que yo también tengo que hacer eso, güey, porque hay un montón de cosas que solamente están amontonadas que du durante todos los últimos años, güey, se han estado acumulando. Y, y es tan fácil, güey, ahorita comprar, güey, en Amazon. Yo, esa madre también es un vicio, güey. Sí, güey. La neta que sí. Cosas que a veces que necesitas. Y, y durante la pandemia yo creo que aún se hizo un vicio más cabrón todavía Amazon, güey. Sí. O sea, la gente estuvo comprando. O sea, a lo tonto, güey. Cosas que en realidad no. Güey, y es tan cabrón a veces que le menciono cosas de Jameson. Hey, de que necesitamos esto, right? Y me sale, güey, en el pinche teléfono. Me sale. O sea, oh, necesitas esto. Wey, Estás en especial. Y yo, así <laughs> como que eh, a la semana llega ya. Yeah. Yeah. Cosas que ni necesito, güey. Pero, anyways, me he estado tratando de enfocar en no comprar cosas que no necesito, deshacerme de cosas que no uso en seis meses, para afuera. Uh -huh. Y ya, yeah, güey, declutter. Es so important to declutter. Y esto me lo dijo un compa que le mando muchos saludos a mi compa Luis eh, Luis Moreno que lo quiero un chingo también es eh, so important to declutter what you have physically to declutter what you have in here and what you have <coughs> in here so you have yeah. to do a like a clearance yeah para pues para que quepan más copas, güey o sea es bien importante güey la neta sí 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 y, y la verdad que los latinos venimos de de algo de acumular un chingo de cosas, güey, y eso lo agarró a mi abuela. fue eh, pues muy, muy sencillo, güey. O sea, guardamos las ollas dentro de la, del horno de la estufa, güey. Güey, <laughs> llegas allá al horno ahorita y sale el pinche gato y, si ¿sí me entiendes, la escoba. Y, sí, güey, no, es, es bien importante tener un espacio limpio, o sea, que esté al 100 y, y la neta, que salen cosas bien chidas. Simón. Así que... Eh, sí, la neta que estamos bien orgullosas de este espacio. Sí, madrina. Sí, madrina. <laughs> <laughs> eh, pero sí, güey, qué chido está este pinche episodio, güey. La wey, neta. Oye, güey, regresando. Sí, güey, I'm fucking excited, güey. I'm so fired up, and I told Jamison when I was yeah, wey, driving over. Luego. I'm very excited. Oh emocionado. Yeah, you're excited. <laughs> he's he's excited, guys. I promise you. <laughs> um, where's the applause? Uh, What are you looking for? ¡Ey! Yeah, yeah, yeah. <laughs> ya aquí tenemos aquí <laughs> Oye, oh, no, pero regresando como empezamos. ¿Tú crees que la gente vive por los viernes? Mm. That you can't fucking wait for a Friday. Yo, yo creo, güey, que el, la gente más joven. No creo que vivan tanto por los viernes. Pero como que se motivan. Sí. Porque ya sea viernes, güey. O sea porque regularmente es el último día de la semana de, laboral de muchas personas. En mi caso obviamente no. En, en sí. mi caso no, porque pues es una compañía. ¿Cuándo, ¿cuándo es su sábado para ti? Um, ¿Cuándo estás agarrando o qué es? No no. I'm, I have weekends off, so I mean I'm That's good. Awesome, you know I'm, I'm good. You know. Pero uh, a lo que yo me refiero de que muchos son de que oh porque pues quieren salir y todo, you know? Porque pues la mayoría la es el layway, you know. So todo todos los cool Pasa entre semana, I mean entre weekends, you know. Simone. O sea, vas a LA Live o, o clubs, uh -huh. bars, todo está, you know, during the weekends, güey. Simón. So, entonces, como que el hype es más grande. Simón. Pero, pero, eh, no sé, wey, supongo que mucha gente, pues, quizás sí, como que están esperando el viernes para poder salir. Yeah. Pero, no creo que todos vivan para el viernes. Es so crazy porque, por ejemplo, yo estando en la industria de la comida, uh -huh. ¿verdad? Eh, nos, tú sabes, no, jueves, yeah, 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 viernes, yeah. sábado y domingo. Chinga. Yo ando teniendo mi sábado como por el martes, güey. Yeah. Y pues ahí es donde estamos más ocupados, donde entra más negocio, entra más Simón. dinero. Entonces hay más demanda, podemos subir precios, que es muy chido, donde oh, yeah. la compañía gana. Entonces. Ya, sa ya aquí en mi relación, en mi vida personal, ya sabemos de que los sábados, los domingos, pues no pasa nada. Simón. Porque me la paso todo el día en el trabajo y pues la verdad que está muy contenta. Yo creo que también es donde entra tener una pasión en lo que estás haciendo para que te entregues así totalmente y no sientas como que estás trabajando. Ajá. Yo creo que es bien importante lo que uno está haciendo en sus... en lo que está haciendo laboralmente. Sí, es sí, muy, sí. muy importante. Hoy. Así que espero que pues la gente que está escuchándonos y está afuera está haciendo lo que le gusta porque está bien cabrón estar en un ambiente donde no quieres estar. Y sí, güey. Hey, o sea, tú lo sabes, güey. Yo sé, güey. You know that. Yo sé, pero yo sé que te va a llegar el momento donde vas a estar haciendo lo que te gusta. Yeah. Y por ahorita, yo la verdad, hay algo que te respeto. Eh, eres una persona que le gusta guardar, que salva dinero, eres bien narrativo y pues estás preparado para lo que se te venga. Y eso es algo que yo no tengo, así que. <laughs> tengo y, de, y, de, y deberías, güey. O sea. Neta, neta, y eso es un llamado. Fíjate para de que yo con lo, cuando pasó, cuando inició toda la pandemia, y que I got the notice that I was going to be furloughed, I, really, I wasn't really worried. That's so crazy. You know, r r ¿Te acuerdas yeah, que yo Sí, I, decía, I yeah. wasn't really worried because I have my savings, güey. You know. Que obviamente, o sea, en ese momento, pues sí, no me sentía preocupado porque pues tenía mis savings, mis ahorros y y aparte pues o sea, recibimos ayuda. Simón. So, entonces te digo no me preocupé mucho, um, pero tú sabes que si hubiera pasado quizás más tiempo, entonces sí yo hubiera como que oh shit, Porque o sea, güey, porque tú tienes proyectos fuera sí, sí, de sí. lo que es tu trabajo, claro, claro, que, que es hacer cosas fuera de lo uh -huh. que pues tú haces, verdad. Claro, claro. Entonces qué loco men. Qué loco que tuviste que parar varios de tus proyectos. Ya. Yeah. Que esos ya vienen más adelante. ¿verdad? Sí, sí, sí. También. Hopefully, you know, like we're working on that. Um, pero pero sí, o sea, me imagino yo, güey, que si no hubiera regresado a trabajar y y ya no hubiera pues recibido de ayuda, porque tú sabes, o sea, los ahorros sí los tienes, pero si dependes muchos de mucho de ellos, o sea, tus ahorros se acaban, güey. Sí, pues. Bon. O sea, se acaba. Entonces, si no tienes como una forma de ingreso, pues entonces sí, me imagino que ahí ya empiezas a preocuparte, güey, de que, oh, fuck, you know, what am I gonna do? Güey, yo no entiendo cómo mucha gente, por ejemplo, la gente que vivía el día, la neta, yeah, salió adelante. Oh, le hiciste. Güey, pues es que, fuck, pues tienes que, güey. I know. It's you crazy. You have to. It's crazy. It's crazy and, um, no sé, como que esto fue una probadita, si no estás preparado, o sea, ¿qué harías? ya Yeah. Y eso está cabrón, güey. Eso sí, güey, porque hay muchas personas que durante la pandemia, pues, sí, güey, o sea, fueron o sea, tuvieron éxito, güey. Sí. O Muchos sea, pues, negocios güey, que salieron. Pues, muy sencillo, Mobar, güey. Mobar, eh, nosotros tuvimos un, hicimos una compañía chiquita de tacos. Oh, yeah, yeah that's right, Beso Co. Güey, yeah. Beso Co., o sea, man, es, esa es otra historia también. Yeah. Pero... A lo que vamos es de que gracias a, a la pandemia hubo tiempo para hacer otras cosas. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Real, realmente, güey, si no hiciste absolutamente nada durante la pandemia, ¡Damn! Valiste shit, güey. That's crazy. Güey, <laughs> es que. Uh, <coughs> o sea, para... obviamente, con todo respeto, ¿eh? Porque obviamente hay personas que quizás realmente no, no pudieron Simon. por quizás alguna condición no física o lo que sea. Simón. Pero a lo que me refiero es de que una cosa por lo más mínimo, güey. Por ejemplo. No sé, hubieras, uh, que hubieras aprendido algo a tocar un instrumento, guitarra, o sea, haber, haberlo aprovechado, güey, haber aprovechado todo ese tiempo para aprender algo, güey, para hacer algo, güey. Sí. Y qué loco eso, güey, porque mucha gente piensa, fuck, dice, no, no fue a la escuela, no me recibí de nada, no, no tengo una profesión, güey, las cosas que te gustan hacer, si las perfecciones, por ejemplo yo, que estuve en la industria de los tacos por mucho tiempo, ¿verdad? Que estuve y con que, mi mamá. Y que you make. Bomb's tacos. way, wait, I fucking love my tacos. Hell yeah. Wait. Honestly, we're so proud of because it comes from recipes of uh, my mom and you know, it's just like giving your best in a taco way. Yep. How would you like to have your tacos way? And it's so hard to find good tacos now. Oh yeah. It's so hard, yep. you know. But anyways, um by the way, the tacos are taco Tuesdays are bomb. <laughs> I love tacos. Um Yeah, wait, it's um muchas cosas que nacieron de, de la pandemia y es todo por el tiempo que tenemos en nuestras manos así que yeah. yo creo que esas son van historias son historias que vamos a compartir más adelante pero ahí va es donde va Aslo Parkes güey yo siento que no importa cuántos trabajos tengas mientras te sigas moviendo de uno para el otro para para poder aprender yo creo que eso está chido no ya yeah. y yo creo que la generación de ahora eh, por ejemplo mi hermano que dice güey no me hallo en el trabajo y renuncia es seguirte moviendo güey o yeah, sea cómo wey. vas a generar tu fe? eh güey en en shout out to Isaac güey sí uh, he my hermano. que make some fucking good as fucking pictures güey güey I mean. eh, honestly he's he's been getting better güey eh, y eso es tiempo invertido güey en lo que te gusta hacer Ya. Yeah. porque también él ha comprado equipment no o sea también he's done his research también o sea para comprar por su equipo y todo no sí, eh, eh, y toma buenas photos, we like fucking badass y pictures, way. Y yo creo que ahí, por ejemplo, del ojo de un fotógrafo wey, is to bring out the best yeah. of you. You yeah, know, yeso lo que tiene mi carnal, mi carnal Miguel. Qué chido que, que anda en el mundo de la fotografía y pues la verdad que se expresa de esa manera. Yeah. Qué chido. But anyways, way Anything else that you would like to add to this first episode? Wey, pues I think that I think that it's pretty covered for today, way. Wey, we cover Porque really pues good. O ground. O sea, uh, tenemos muchas cosas de qué hablar, güey, ¿no? Pero obviamente, o sea, creo que <coughs> es bueno dejar, güey, contenido para otros episodios. Simón. Y, y bueno, bueno, ahora lo que se van a llevar es de que <laughs> we fucked up a couple of times with Wait, the camera. I didn't press record. <laughs> I pressed like no I me. clicked, but I was taking pictures, not doing a video. But anyways, That's part of uh, learning. fucking up, you know. Eh, it's part of the learning Porque process, imagínate wey. que venga otro video más fire y que no le ponga you know press. Wey, pero bueno, <coughs> ahí es donde volvemos a lo mismo, güey. Es tan importante el audio, güey. Simón. Simón. Porque o sea, sí, güey, o sea, no, no se grabó quizás el, el video. ¿Qué fueron los 16 primeros minutos, 15 minutos? Algo así de la entrada del Pero la mayoría, por ejemplo, lo, los los um, el audio Ahí está, güey. Simón. Quizás a lo mejor voy a también, I'm gonna have to trim, you know, uh, la parte que, porque hubo una parte en la que sí estuvimos callados, güey. Like, trying to figure out, like, Simón. what happened and everything. Pero, um, I mean, uh, it's okay, güey, you know. Simón. Por, eso, por eso fue que lo dijimos, güey. I mean, we're gonna be fucking up. No, no once, but a lot of times. Simón. Pero vamos a aprender, güey. Simón. You know, y la verdad que cualquier cambio que hagamos, güey, es para mejorar nuestro contenido yeah. y para las personas que nos estén consumiendo. Oh shit. Always. Yeah, yeah, yeah. right. Yeah. Um, pues sí, hazlo parcas, le vienen cosas chidas y la verdad que gracias por cuando aventamos el primer teaser tuvimos yeah, yeah. muy buenos resultados, muy sí, sí, buenos sí. mensajes, comentarios, así que la verdad que estamos muy emocionados de poder eh, compartir con, compartir ustedes. con ustedes, hazlo parques, <laughs> hazlo podcast, es una palabra de acción. acción. Yeah. Cualquier Doe. cosa hazlo. que hagas, wey, la neta, hazlo con fucking pasión, es algo tuyo, es tu bebé, entrégate porque nadie más lo va a venir a hacer yeah, para ti. Claro, claro. Así que cualquier uh, proyecto, cualquier plan que tú tengas, si no sabes cómo empezarlo, está bien. Nosotros no sabemos, no sabemos cómo hacerlo, sin embargo, lo estamos haciendo. Así es, men. Y es por eso que siempre hay algo que hacer, siempre hay algo más. Ya. Yeah. Eh, lo hemos dicho, a veces uno pasa tanto tiempo en el trabajo, no dejes que tu trabajo se vuelva tu identidad. No yeah. lo dejes. Porque eso es el sueño de alguien más. Claro. Siempre da lo mejor de ti, pero no, el imperio que tú estás construyendo, asegúrate que sea tu imperio. Claro, claro. Y fíjate que eh, esa palabra, imperio, creo que es una palabra muy fuerte, güey. O sea, porque supongamos, ahorita que te mencioné yo del, del éxito, güey, de cuánta gente, pues sí, hubo mucha gente que, que tuvo bastante éxito durante la pandemia, pero tú crees que realmente existe um, cierto, por así decirlo, tamaño del éxito? O sea, me refiero, porque tú sabes de que hoy en día las, la sociedad Simón. considera exitoso a la persona millonaria, güey, que tiene dinero, carros, casas, etcétera, etcétera que obviamente, o sea, si tú tienes todo eso es porque en realidad sí eres exitoso, güey. ¿Me entiendes? Porque pues tienes la posibilidad de comprar todas esas riquezas y todo. Simón. Pero para la persona normal, güey, uh, ¿tú crees que también puedes sentirse exitosa de, de pequeños logros, güey, de cualquier cosita? It's so crazy you're asking me that, güey, porque I feel successful right now. I feel yeah, successful wey. being right now behind the mic. And Actually, recording, even though that I messed up like the first 50 minutes, but it's part of our progress. Yeah, we it's not gonna happen to us again. Yeah, so no, 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 I, it might happen again. It but might, so what you know, but a lo mejor más adelante nos va a pasar algo más difícil. Pero la cosa es de que we're gonna be getting better at it. But wait, what you're asking me, I know that I saw that you wrote something and it's so powerful, and I feel like you have to share it. Because yeah, yeah, for me, being behind the mic, it's being successful, porque es muy. Por eso te lo pregunto, güey. Porque, como te digo, estamos en una sociedad donde solamente eres exitoso o eres considerado exitoso si tienes riqueza, wey, si eres rico, millonario, uh, vas de viajes, o sea, sí, toda ma. esa cosa. Y, y a veces yo pienso que mucha gente, al ver que otras personas tienen ese tipo de éxito, no se dan cuenta del éxito que ellos han creado, güey. Sí, Por ejemplo, un homeless, para un homeless, güey, el encontrar un trabajo y que tenga una casa, güey... Ese güey se tiene que sentir exitoso por haber logrado eso, A por huevo. haber salido de la calle. A huevo. ¿No? Entonces, por ejemplo, no importa el pequeño logro que tú hayas logrado, siéntete, siéntete exitoso por eso. A huevo. ¿No? O sea, going back years ago, güey, ¿cómo andábamos, güey? en el bus. I was riding my bike, güey. Sí. entiendes? Que tomaba... Uh, Bicicleta, después me agarraron el, el tren, después otro tren. Pero es so así crazy, güey, yeah. porque yo siento que nuestra mentalidad y como nosotros, a lo menos como yo fui educada, era de que era chingarle, hay que chingarle duro, fucking break your back, and not think about other things, right? Mm -hmm. Como por ejemplo tener un buen savings. Yeah. Eso nunca estaba en el vocabulario de que, güey, guarda tu fucking feria, you know, like yeah. guarda tu dinero por si cualquier cosa que pasa tienes, tienes. dinero guardado. No way. Era de que fuck, Hay que chingarle, hay que chingarle, hay que chingarle. Vivir al día. Yeah. Yo creo que hasta ahora están en una relación con Jameson. Es de como que fuck. I have to be smarter about my money. I'm ministering my money, and I'm still learning about it, way. Yeah. I'm still learning about it, and and it's so powerful what you just said about you know like the metaphor that you use with the homeless, right? Um. Those are the the logros, way. Those yeah. are the logros that you have to celebrate. Honestly, way. Me being in the customer service like industry is so important to me to deliver a great service. That's when I feel successful. Yeah. That w at the coffee shop, right? Me serving you a cup of coffee and that you walk out of the door better than what you walked in. That's my fucking success point. Yeah. That's what it is. You, when you perform your job, then yeah. you're like, you know, you did a great job. Exactly. That's when you celebrate. And you're like, shit. Yeah, yeah. Because I mean, there's like, a, I believe, you know, that you have to feel. Accomplished way of, everyth of everything that you do, everything that you did right, you should be, you should feel accomplished for that, you know, porque hay mucha gente que te like they don't. It's just, I think, I think it has to do with that we watch a lot of shit on social media, yeah, that we're like, wow oh man, why can I be like that guy, you know, why can't I be traveling, yeah, why can't I have that car? I mean, obviamente, quizás esa persona, obviamente, si la chingado, You know? pero eso no no, no te tiene <coughs> que hacer sentir menos a ti, güey. Pero ahí es donde muchos factores juegan, ¿verdad? Güey, yeah. lo que te valga madre lo que piensa la gente, esa es una. Ahora yo creo que la sociedad te ataca tanto de diferentes formas, yeah. de que why are you doing that? Uh -huh. o you know, like trying to put you down in uh -huh. things that you want do. Uh -huh. you know, y la gente se queda estancada, güey. Why? Why? Sí, güey, es que <laughs> Fíjate, los latinos tenemos eso, güey, de mucho de el que dirán, güey. O sea, nos importa mucho lo que digan de nosotros, güey. Sí. La neta. O sea, no importa. Oh, fuck. Está como de que, oh, fuck. I wanna do this, but no. What are people gonna say about me? Like, uh, no. And it shouldn't be like that. Yeah. It shouldn't. Y, y te digo, bueno, por lo menos tú y yo, güey, somos más de que. Eh, pff, cosita, que... Pues sí. que, wey, no pedo. Que digan lo que digan, güey. ¿Me entiendes? Sí. Si Realmente le tuviéramos tanta importancia a lo que diga la gente, no estuviéramos haciendo esto, güey. Neta que no. Neta ¿Por qué? Porque hemos escuchado, hemos escuchado uh, comentarios de personas, ¿te acuerdas? Sí, okay, Que obviamente, like, we're not to mention, you know, like, names or anything like that, pero... Uh, varias personas, ya varias. Ya, varias personas, sí, um, comentarios de que, pues, eh, like... Y para van a eso, blah, blah, blah. we are going to just like do, I mean. Are you going to do it? No, yeah. okay, I'm going to do it so, you know, stay quiet and that's when you're making the change way. Yeah. That's when you're making the change and that's when you feel accomplished. Yeah. That you came over the top. Yeah. That's it, way. was ejecutar, hacer. And the, f the fact of like that you still working, we just got off from work. Yeah. I drove 45 minutes and i was like fuck should i like rest or should i do oslo podcast what's gonna take me to the next step yeah oslo podcast wait yeah you have to be so far about the things that you do yeah you know i already work i already built another empire that i'm really happy very happy to be part of and now i have to work on my own and i feel yeah. like that's when people have that's what people have to understand you have to work on your own things yeah we. me and Jameson always talk about it you know, you will have to work on your own because that's what's going to take you to the next level. That's it, way. Yeah. So, Oslo Podcast definitely comes with a lot of things that we're excited to share. Yeah, definitely. More excited to share with you and <laughs> to be under the same wing, way. I'm sorry. Way, of course, way. You know, yes, que, You know, we've been working on this for over a year, a little over than a year. Yeah. You know, and uh, to finally do it, way it fucking feels great, way you know. Honestly, it feels and we're gonna leave. Honestly, and we're gonna leave you with that, guys. We yeah. love you so much. It's gonna be it for today. I mean, not that we don't want to, but you know. Well, we have to <laughs> cut it right there. This is gonna be the first episode of Oslo Podcast. Oslo we're Podcast, so guys. excited to share, and you know, talk about all this experiences that we have. Yeah, yeah, and uh and of course, you know, like a comentario you know just like put it there comments comments any feedback yeah yeah we're, we're open we we're we're appreciate we're an open book. this is Phoenix Canela Vinny. It, it, it was a pleasure and uh, see you in the next episode. See you in the next episode guys. we love you Alright, later.